Pariapampa es uno de los centros poblados que cuenta con una gran cantidad de habitantes. Y esta importante comunidad es una de las beneficiadas con la obra de construcción del sistema de agua y desagüe, con una inversión de más de 4 millones de soles, monto que costará este importante proyecto, y que por cierto se invertirá dando trabajo a la gente de la zona, tal como lo determinó la autoridad edil de Yarowilca, el ingeniero Rosalí Leandro Tarazona. Llegó a este lugar acompañado de sus funcionarios y trabajadores para la ceremonia de la primera piedra, para iniciar esta importante obra que es de vital necesidad para los ciudadanos de Pariapampa. A su llegada, Chapra recibió el saludo del pueblo, siendo las autoridades del lugar quienes agradecieron a Chapra por acordarse de ellos, ya que vivieron postergados por muchos años. ¿Qué va a ser, pues, a beneficio de la población entera y de los niños futuros de nuestro pueblo de Pariapampa? Con esto hecho, señor alcalde, personalmente agradezco a su digna persona, y como también la voz del pueblo de Pariapampa le va a agradecer hasta las últimas consecuencias, donde usted va a seguir como alcalde provincial de Yarowilca y quizá va a llegar un peldaño más arriba. Estamos contigo, señor alcalde. Pues muchísimas gracias. Agradezco a nombre de la población, a nombre de los niños de mañana, ya se ha hecho una realidad, un sueño, tener agua potable y desagüe de la última generación. Llegó el momento de escuchar la voz autorizada, la voz del hombre que hace gestiones y con resultados positivos, el ingeniero Rosalí Leandro Tarazona, quien saluda a su pueblo agradeciéndoles por la confianza depositada en su persona para trabajar en bien de ellos y qué más, para darles los servicios básicos que el pueblo necesita. Hermanos y señores autoridades de nuestro centro poblado de Pariapampa, distinguidos funcionarios que nos acompañan, hoy día nosotros nos hacemos presente aquí en esta tarde para dar el inicio y poner la primera piedra de nuestro agua y desagüe de Pariapampa. ¡Ay, sí! ¡Gracias! Nosotros hemos conseguido un presupuesto de 12.398.662.00, pero este 12 millones no es para Pariapampa, sino son para cuatro centros poblados donde ya hemos puesto la primera piedra. Uno es San Juan de Jegnapatay, a la vuelta. El otro es Dos Aguas, al frente, debajo del estadio. El otro es Pilco Cancha. Ayer a las 6 de la tarde hemos puesto la primera piedra y hoy día estamos acá en Pariapampa y tenemos 4 millones de soles donde va a invertirse haciendo el agua y desagüe aquí en nuestro centro poblado de Pariapampa. Así queda demostrado que cuando se trabaja con amor hacia el pueblo, las bendiciones y el agradecimiento es gigante, como los millones de soles en obras que ya se están invirtiendo en la provincia de Yarowilca, porque no hay provincia de la región Huánuco que captó más presupuesto en obras que la gestión de Rosalí Leandro Tarazona como alcalde de la Municipalidad Provincial de Yarowilca, demostrando capacidad de gestión y trabajo, y sobre todo, respondiendo con hechos a este pueblo maravilloso que lo eligió para hacer obras en bien de ellos.